favorito de todos los fines de semana, Medio Pasaje. Las notas más divertidas e interesantes las encuentras aquí. Como por ejemplo, hoy en una nota especial te explicaremos qué es ese artefacto llamado dron. Y para nuestra secuencia gastronómica te presentaremos una nota especial de la cevichería Bam Bam en Surquillo. Además de nuestra secuencia, como siempre, boleto VIP, sin copia y mucho más. Así que abróchate los cinturones que así arrancamos con Medio Pasaje. Está saliendo el sol, ¿a quién no le apetece un cevichito por ahí? Pues en la siguiente nota te mostraremos este restaurante y cevichería Bam Bam. ¡Vamos a verlo! ¿Qué sería un Perú sin ceviche? Una pregunta bastante difícil en verdad, ya que como todos sabemos, el Perú ha sido conocido mundialmente por sus distintos platillos y sobre todo por este en particular. Podemos decir, es el plato bandera del Perú, la comida que mejor nos representa y que destaca en distintas ferias gastronómicas, tanto nacionales como internacionales. En resumen, es el plato perfecto, dado por la simpleza de sus ingredientes, pues solo se necesita pescado fresco, cebolla, jugo de limón, sal y ají limo. Lo demás son algunos complementos que pueden llegar a aportar al platillo, pero que en sí no modifican el sabor del ceviche. Prueba de ello son los múltiples puestos de venta de ceviche que podemos encontrar en todos lados, ya sea con los mismos ingredientes o con un plus que hace de su sabor mejor que el de los demás. Que sobresalen de los otros y demuestran un sabor superior cuando se trata de crear el ceviche perfecto. Un ejemplo de ello es la cevichería Bam Bam y sus conchas negras, donde hacen sus platillos con sentimiento, como nos contó Marco Medrano, dueño de la cevichería, que también nos habló del origen de su negocio. Bam Bam se formó de la misma necesidad que no tuve trabajo. Armé mi carretilla, sin saber preparar ceviche, me puse a vender con motivo por necesidad. ¿Y quién iba a pensar que mi cevichito tan sencillo iba a hacerlo crecer que ahora somos empresarios? Ahora en su carta ofrece más de 20 tipos distintos de platillos en los que se destacan su tacu-tacu bañado en salsa de mariscos, el arroz chaufa con mariscos, la parihuela de cangrejo y el batallón marino con su ceviche con sentimiento a la palta que personalmente probé y que me dejé llevar por su exquisito sabor. Lo que pasa es que este ceviche con sentimiento es de las capacitaciones que yo recibí en el programa que me invitaron de Ceviche con Sentimiento. Tiene un poco del señor Javier Wong, un poco de Misha, que fue la palta, el corte de nuestro maestro Toshiro, que en paz descanse ahora. Son cositas que yo le he plasmado en un solo ceviche. Por eso se llama Ceviche con Sentimiento a la palta. No obstante, algo que nos llamó mucho la atención fue la variedad de leches de tigre que Bam Bam ha creado para el disfrute de todos sus clientes. Nuestro festileche. En esta oportunidad tenemos leche de león, leche de tigre y leche de león. Normalmente Bam Bam tiene 8 variedades de leche. Si tú a una leche tigre le echas un poco de crema de ají amarillo, ya le vuelves leche de leona. Si le pones, en vez de crema de ají, le pones un poco de crema de rocota, ya lo vuelves leche de león. Y si a uno le echas un poco de aceituna, ya lo vuelves una leche al olivo. O sea, cosas así nosotros tratamos de fusionar y la gente le encanta. Algo que hace distinto a Bam Bam de las demás cevicherías es la preocupación de Marco Medrano por ofrecer el mejor servicio al cliente, llevando a algunos de sus comensales personalmente hacia sus otros restaurantes, cuando su local principal está repleto. Así que ya lo saben, pasajeros, no se pierdan los platillos que le ofrece Bam Bam en sus distintos locales para que puedan disfrutar el sabor de uno de los mejores ceviches de la ciudad. Bam Bam 1 trabaja de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Bam Bam 2 está trabajando de miércoles a domingo igual de 10 a 5. Y en Lince de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ignacio Merino 2335 Lince, muy cerquita al Mercado Lobatón. Ahí lo van a encontrar a Henry o a mí también, porque sea en Surquillo o en Lince.
Yo soy feliz donde tú comes, así que ahí estaré yo. Chicos, ya saben que en Medio Pasaje puedes ver todas las películas de estreno de la semana. Así que si estás aburrido en casa y quieres ir al cine, no te puedes perder Popcorn Cine. El fin de semana llegó, pasajeros, es decir, que los cines están repletos de buenas películas para tu deleite. Y como siempre, Medio Pasaje te comenta cuáles puedes ir a ver. For generations, this peaceful island has been home to our family. But beyond our reef, a great danger. Disney sigue emocionando a los más pequeños con la animación digital. Y esta vez nos presenta a Moana. And the demigod Maui. And together, they will save us. La historia situada hace 2000 años nos llevará a una de las islas del sur del Pacífico. Está protagonizada por Moana Waialiki, una joven con ganas de explorar el mundo, navegando por todo el océano. Es la única hija de un importante capitán de la familia con generación de marinos. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, I am a... Tendrá que ir en busca del semidios Maui para salvar a todos, viviendo una divertida aventura. I interrupted from the top, hero of men. Este film es dirigido por John Musker y Ron Clements. Además, tiene como protagonistas a la voz de Dwayne La Roca Johnson y Auli Carvalho. ¡Es Maui time! ¿Really? Blow dart in my butt cheek. What we created here may be unique in all of human existence. All the way to top. We created a paradise. What we're doing out here is so Para los que les guste el drama, ya se estrenó Capitán Fantástico. Mom needs to be in the hospital right now. Nos narra la vida de un padre de familia que tendrá que volver a la civilización después de 10 años. Y abandonar el paraíso que ha creado ante la partida de su esposa. This is your first real test. Remember your training. They have hot dogs. What's cola? Poison water. No será nada sencillo, ni para él ni para su familia, adaptarse a la sociedad actual. All local and organic. How did you kill those chickens? With an axe or a knife? By the rotisserie chicken, so you buy it on. It's already dead. Este dramático film es dirigido por Matt Ross y protagonizado por Viggo Mortensen, Frank Langella y Missy Pyle. Will they take us away from you? That's a possibility. Our children shall be philosopher kings. Makes me so indescribably happy. Como ven, pasajeros, la cartelera está que se actualiza cada semana. Así que no dejes de ir al cine a disfrutar de tu film favorito. ¡Nos vemos! Los vídeos más graciosos e interesantes siempre los encuentras en mi secuencia Curiosidades de Jesús. Vamos a ver lo que me he encontrado esta semana. ¡Carmen! Empezamos las curiosidades de esta semana con estos increíbles fanáticos de la WWE. Los cuales han imitado a la perfección las técnicas que usan en este deporte. Con gran habilidad usan su cuerpo e imitan a la perfección cada movimiento que hacen. Ojo, no lo intentes en casa si es que no quieres sacarle un ojo a alguien. You gotta be kidding me! Are you doing? Get it!
el famoso juego que consistía en tener varias cartas en las cuales se encontraban monstruos con diferente valor numérico y en el que luchaban entre sí con una gran estrategia y habilidad. Pues al parecer ha salido una aplicación increíble que hace que este juego se vea en 3D, o mejor dicho, en la vida real, simulando hacer que el monstruo de la carta aparezca. Increíble, ¿verdad? Y seguimos con los videojuegos, pero esta vez con una simulación de fútbol. Donde las personas que están jugando parecen ser controladas, simulando así un videojuego. Cualquiera quisiera tener un videojuego en la vida real, ¿no creen? Y acabamos demostrándoles que no solo hay héroes en los cómics, sino también en la vida real. Hablamos de esos bomberos y policías que ayudan cada día a nosotros los ciudadanos. Muchas gracias a esos héroes que no llevan capa, pero siempre están ahí para ayudarnos. Y hasta aquí llegó las curiosidades, y ya lo saben, no olviden portarse mal y ser feliz. ¡Chao! Chicos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube como Medio Pasaje y en Twitter como @mp_atm. Vámonos a un corte comercial, pero ya regresamos con más aquí en Medio Pasaje. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más. Estudia en la UAP. Bueno chicos, ahora vamos a hablar de una nota especial en la cual les enseñaremos y les mostraremos ese artefacto llamado dron, el cual es capaz de realizar tomas increíbles desde el aire. ¡Vamos a ver! La tecnología ha sido la causante de que las producciones, ya sean en películas, series u otras, adquieran un nivel diferente. Es por esto que a la hora de hacer nuevas tomas, se emplean diferentes artículos, ya sean trípodes, steadicams, grúas u otros. Es así como una vez que los drones salieron al mercado, muchos optaron por adquirirlos, ya que los planos desde el cielo quedaban muy bien sin tener la necesidad de gastar tanto dinero en helicópteros. Apenas se está desarrollando la tecnología, con elementos más ligeros y con pilas mucho más duraderas. La cobertura de un dron es bastante más amplia que la de la vigilancia, por medio de autobuses o vehículos terrestres. Entran en lugares donde no se puede entrar normalmente. Una de las principales ventajas con respecto al uso tradicional de avionetas pilotadas para la fotografía aérea reside fundamentalmente en la significativa reducción de costes a la hora de realizar un idéntico trabajo. El uso de este artefacto evita, entre otros, los gastos de tasas aeroportuarias, combustibles y pilotos. Es por esto que en el mercado vemos diferentes modelos de dron, de variedad y de tamaños. Y si no tienes mucho dinero para adquirirlo, tranquilo, pues en internet también podemos encontrar diversos tutoriales en YouTube,
donde hallas cómo elaborar nuestro propio dron casero. Incluso también podemos encontrar cómo pilotear estos equipos. Aquí tenemos el dron, vamos a darle gas. Pulsamos el botón. ¡Oh! Evidentemente, para hacer este truco tenéis que estar en exteriores, ya que al hacerlo baja entre 1,5 metros y 2 metros. Ahora, los precios de este popular artefacto pueden variar, pero si tienes en mente adquirirlo, debes empezar a ahorrar para comprar uno de calidad. Ahora ya sabes un poco más acerca de este artefacto. Nos vemos en la siguiente edición. Si eres amante de la lectura y quieres saber cuáles son los libros del momento, no te puedes perder nuestra secuencia Sin Copia con nuestra reportera Perla Ruiz. Bienvenidos a Sin Copia. Esta vez, a pedido de Liz Vila, hablaremos del Hogar de Miss Peregrine para niñas peculiares de Editorial Planeta. Este es el primer libro de Ransom Rikes. La historia narra la vida de Jacob, el cual es un adolescente de 16 años que tiene un buen trabajo en la cadena de farmacias de sus tíos y además vive con sus padres. Cuando él es niño, admira sobre todas las cosas a su abuelo, ya que le cuenta muchas historias sobre su niñez en las que, según él, vivía en un orfanato en la isla de Gales con un montón de niños que tenían poderes y se hacían llamar niñas peculiares. Con el tiempo, Jacob empieza a cuestionar la veracidad de estas historias, a pesar de que su abuelo tenía una serie de fotos que demostraban todo lo que él decía. Pero deja de creer en ellas totalmente cuando empieza a sufrir de bullying por parte de sus compañeros del colegio. Un día, Jacob recibe la llamada de su abuelo, el cual le dice que unos monstruos lo están siguiendo. Pero Jacob y su padre creen que su abuelo está empezando a sufrir de demencia senil, por lo que no le hacen mucho caso. Pero de todas formas, Jacob acude a ver que todo está en orden. Pero al llegar, se encuentra con una escena bastante fea. Luego de esto, Jacob empieza a descubrir cosas del pasado del abuelo, por lo que, siguiendo algunas pistas que este le ha dejado, llega a la isla de la que tanto le hablaba, en donde resulta que Miss Peregrine y todos los niños peculiares sí existen, o bueno, existieron, porque todos los pobladores creen que están muertos desde la Segunda Guerra Mundial luego de un ataque nazi. Pero resulta que Miss Peregrine y los niños peculiares no están muertos, sino que viven en un bucle, que vendría a ser algo como un lugar en donde no pasa el tiempo y donde están protegidos de los monstruos de los que huía el abuelo. Este libro me ha gustado un montón, no solo por su historia llena de fantasía, sino también por cada una de las fotos que han sido añadidas, ya que cada una de ellas te ayuda a ilustrarte un poco más sobre cómo es cada uno de los personajes, aunque alguna de ellas puede llegar a ser un poquito terroríficas, pero solo un poco. Así que les recomiendo que lean El Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares de Editorial Planeta. Y bueno, hasta aquí he llegado a la sección, espero les haya gustado, y si tienen un libro favorito como Luis, no olviden dejar sus sugerencias en las redes sociales de Medio Pasaje. Y recuerden, la lectura nos da alas. Bueno, como ya es habitual, vamos a presentarles nuestra secuencia Boleto VIP, la cual te trae a los mejores artistas y las mejores obras. ¡Vamos a verlo! Como todas las semanas, Medio Pasaje te sigue presentando las últimas novedades en el mundo teatral, para que no te quedes aburrido en casa y disfrutes del buen teatro. Empezamos con un unipersonal que nos trae el doctor Tomás Angulo, Calla Loco. El popular terapeuta de parejas y showman presenta su nuevo espectáculo este sábado 3 de diciembre a las 8:30 de la noche en el Teatro de la Uni en El Rímac. Este nuevo show de humor y terapia revela los secretos más oscuros de los hombres y es una respuesta a la exitosa Calla Loca, su debut en los unipersonales. Se trata de una ocasión perfecta para compartir entre parejas y pasar un momento divertido y reflexivo sobre el comportamiento de los varones cuando están en una relación.
No olvides que las entradas están a la venta en Teleticket de Wonimetro. Por otro lado, se presenta por una corta temporada El Acto, donde nos presentan un futuro gobernado por un régimen opresor, donde los jóvenes se rebelan ante el ineficiente sistema de utilidad individual. Cada uno preparará la ejecución de su último intento para trascender y a la vez cambiar de destino de generaciones futuras. El primer ministro se encuentra distanciado de su hija debido a este conflicto, y uno de los dos deberá decidir. Un acto de muerte es la única salvación. Forman parte del elenco Paul Gastelo, Paco Caparo, Sheila Gutiérrez, Omar del Águila, Juan Carlos Díaz, Yoria Panique, Hilda Polo, entre otros actores. La temporada va todos los sábados y domingos hasta el 11 de diciembre en el Teatro Auditorio de Miraflores, donde ahí mismo puedes adquirir tus entradas. Por último, el Calvo Espacio nos presenta Sobre el Mar, donde cuentan la historia de Julia, una joven que se siente una sirena en la tierra, alejada de lo que es una adolescente normal y más parecida a un personaje de un cuento de hadas. Sin embargo, para ella no existen príncipes en su vida, hasta que conoce a Ariel, una chica que comparte la fantasía de convertirse en una sirena. Ambas descubrirán sus sueños, pasiones y sexualidad, sin saber que el mar debajo de ellas es profundo, confuso e hipnótico. Las funciones son de viernes a domingo hasta el 4 de diciembre, así que ve de inmediato a comprar tus entradas en la misma boletería del local. ¡Nos vemos! Aquí en Medio Pasaje siempre se vive la adrenalina, así que no te puedes perder Medio Tiempo para todos los amantes del deporte. El joven escuadista peruano Diego Elías sumó un título más en sus vitrinas, después de coronarse campeón mundial de la Asociación Profesional de Squash en el Red Bull Home Edmonton Open, torneo que se desarrolló en Canadá y donde estuvieron grandes exponentes de este deporte. En semifinales, el peruano derrotó al inglés Daryl Selby, número 19 del mundo, por 3-1, que le otorgó el pase a la final. Este es el cuarto título mundial que suma Diego Elías a su corta edad, lo que lo convierte en el principal exponente del squash en el país y uno de los mejores en el mundo. Humberto Vandenay obtuvo el título Redemption Fighter luego de enfrentarse en la categoría 66 kilos contra Alonso Verona en el torneo que se realizó en nuestro país. La próxima meta de Vandenay es llegar a la Ultimate Fight Championship, UFC, por lo que no parará hasta lograrlo. La selección peruana de gimnasia aeróbica tuvo una destacada actuación al lograr 10 medallas, 3 de oro, 6 de plata y 1 de bronce, en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica que se realizó en el Polideportivo número 2 de La Videna en San Luis. En este torneo panamericano participaron gimnastas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Venezuela y Perú, que participarán en las modalidades de individual femenino, individual masculino, pareja mixta, trío, grupo de 5 integrantes y aerodance 8 integrantes. Nuestro compatriota Aníbal Aliaga tuvo una notable actuación y llegó a la cúspide de su carrera al lograr el título mundial del Inca Jet Ride 2016 de motos acuáticas que se desarrolló en Lima. El peruano celebró su campeonato en la F2 con el estadounidense Brian Baldwin, su compañero de equipo, tras cruzar la última etapa de la competencia y sumar 660 puntos. Segundos quedaron el también peruano Carlos Manuel Azarte con el uruguayo Juan San Martín, acumulando 406 puntos, mientras que la pareja nacional Felipe y Rafael Soto llegaron terceros. La
motonáutica peruana al concluir el Inca Jet Ride ha obtenido un título mundial, 3 subcampeonatos mundiales y 2 terceros puestos. Nuestro país se ha ganado el derecho de albergar en los próximos años el evento más importante de las motos acuáticas en el mundo. Y gracias al especial encargo del ICSPA, el ente rector de este deporte en el planeta. Chicos, les recordamos que nos sigan en nuestra cuenta de Facebook y YouTube como Medio Pasaje y en nuestra cuenta de Twitter como @mp_atvmás. Es momento de irnos a un pequeño corte comercial, pero no se despeguen que venimos con más aquí en Medio Pasaje. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más. Estudia en la UAP. Infinidad de videos circulando por la red, tanto en Facebook, YouTube, Twitter, así que en la siguiente nota vamos a ver cuáles son los mejores. El internet es una herramienta que todos usamos, y más aún cuando se trata de entretenernos o simplemente matar el tiempo. Es por esto que muchos disfrutan de ver diversos videos en la plataforma más común, que es YouTube. Y es que estos videos son tan entretenidos, ya sea porque son divertidos, educativos o de un tema de interés común. Son tantas las visitas que tienen que se llegan a convertir en virales del internet, apareciendo por todas las redes sociales generando millones de visitas. Así que prepárate, pasajero, que con motivo a esto vamos a dar un repaso por los principales virales de esta semana. ¡Comencemos! Ha salido una nueva actualización, el alfa número 2 de Hello Neighbor. Hoy el cuarto lugar lo ocupa uno de los youtubers más conocidos de toda Latinoamérica. Nos estamos refiriendo a Fernanfloo, quien subió su último gameplay del juego Hello Neighbor. En desarrollo, pues me mandan una notificación diciéndome: ¡ey, adelante, juégalo! Hemos actualizado. En el video podemos ver cómo descubre parte de la actualización recientemente lanzada de este popular juego. Al sótano del vecino. Ya saben que en el alfa pasado, cuando el tercer lugar lo ocupa el tráiler de la tercera edición de la película más entrañable de Disney, Cars 3, donde nos muestran un adelanto de lo que será esta película, que sin duda nos dejó con la boca abierta y algo tristes. Creo que está feliz, se le nota en la cara, no sé si será. En el segundo lugar encontramos un curioso video protagonizado por una familia de venezolanos quienes llegaron a nuestro país, posiblemente con la idea de escapar de la realidad que se vive en el suyo. ¿Qué importa? Cualquier cosa sirve para la foto. En el video se muestra cómo emocionados acuden por primera vez a un conocido supermercado y encuentran productos de primera necesidad que escasean en su país. ¡Puta fría! A comprar un pollo. Todo lo sucedido durante la semana que tal vez no pudiste ver por alguna razón u otra, lo encuentras aquí en nuestro resumen de noticias. El accidente aéreo que enlutó a 71 familias en Brasil es la noticia que marcó lamentablemente la semana. El equipo de Chapecoense vio frustrados sus sueños de ser campeones de la Copa Sudamericana cuando se transportaban a tierras colombianas. Las primeras investigaciones dan cuenta que este vuelo tenía observaciones para despegar, pudiéndose evitar la tragedia que dejó solo 6 sobrevivientes.
En Lima, estas imágenes y un comunicado del Ministerio del Interior dan cuenta que el incendio del Arcomar pudo ser provocado. Horas después de la difusión de estas imágenes, Luis Raúl Salazar, trabajador de una productora que estuvo a cargo de la realización del evento de VK y a quien se ve en el video, acudió a la fiscalía. Las investigaciones siguen su curso. Nadine Heredia regresó a Lima para acudir a la sala penal donde es investigada. La ex primera dama aseguró que deberá regresar a Ginebra, Suiza, para cumplir su labor como funcionaria de la FAO, pues su licencia es solo por 15 días y sin goce de haber. Mientras tanto, el Congreso aprobó interpelar por mayoría al ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien acudirá al pleno el próximo 7 de diciembre. En otras informaciones, lanzan campaña de prevención de accidentes por el uso de pirotécnicos, a puerta de las fiestas de fin de año. Tanto los padres como el Ministerio del Interior, a través de la SUCAMEC, trabajan en conjunto para evitar tragedias. Y en el Callao, inauguran la primera clínica del deporte con mira a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Gracias a un convenio del Gobierno Regional del Callao y el Consorcio Mexicano ICSA. Este centro de salud está ubicado en la Villa Deportiva y permitirá atender a más de 15.000 jóvenes. En Machu Picchu, nuevas evidencias arqueológicas aparecen en Camino Inca. El hallazgo fue realizado por investigadores de la Dirección Descentralizada de Cultura del Cusco, encontrando andenes, canales de agua, huacas ceremoniales y contextos funerarios. Además, se evidenciaron pinturas rupestres. Y bueno, ahora toca una rápida pausa, pero no se despeguen porque volvemos con más aquí en Medio Pasaje. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más. Estudia en la UAP. Seguimos hablando del internet, esa red que puede ser beneficiosa, pero también puede causar algunos problemas como estafas. En la siguiente nota te mostraremos algunos consejos para que puedas prevenir este mal. ¡Vamos a verlo! A todos nos gusta ir de compras, sobre todo ahora que llegan las fiestas de fin de año y tenemos que adquirir los regalos para nuestros amigos, padres, hermanos, tíos, mascotas y el amigo secreto. A veces pasa que no tenemos tiempo de ir a una tienda a comprar y preferimos hacer las compras por internet. Pero de vez en cuando surge la duda de cómo podemos comprar en línea sin ser estafados en el intento. ¿Cómo sabemos qué páginas son seguras y cuáles no? Aquí, en Medio Pasaje, te daremos algunas recomendaciones para comprar seguro en internet. Uno, comprar en páginas seguras. Antes de comprar en internet, debemos asegurarnos de que sea una página confiable. 2, averiguar sobre el vendedor. Siempre debes verificar que la persona que le vas a comprar sea confiable. Sobre todo si tú compras en eBay o alguna página parecida. 3. Utiliza una tarjeta prepago. Estas tarjetas pueden ser muy útiles, sobre todo porque las puedes recargar con el monto que vas a utilizar. Pero quizás te preguntes,
¿Cómo puedes adquirir una de estas tarjetas y cuáles son sus beneficios? Por eso Leslie Ordinola, subgerente de marketing de tarjetas peruanas prepago, nos cuenta un poco más de ello. Es una empresa emisora de dinero electrónico. En este momento nosotros nos encontramos, acabamos de lanzarla, que es la tarjeta prepago Ligo. Es una tarjeta Mastercard recargable que básicamente se dedica a que tú puedas hacer compras por internet de manera segura y rápida, ¿no? Lo que pasa es que esta tarjeta es recargable, es decir, tú solamente le vas a colocar el monto que necesitas para realizar la compra. Tú puedes recargar en diferentes puntos, por ejemplo, lo puedes recargar en puntos Ligo, que son los puntos full carga, lo puedes recargar en el BCP, lo puedes recargar en el Interbank sin ningún problema, ¿no? Y bueno, pasajero, ¿cómo prefieres hacer tus compras? ¿En persona u online? ¿Qué otras medidas de seguridad tomas a la hora de comprar? ¿Has comprado alguna vez por internet? ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Chao! Y bueno, ahora es momento de hablar de toda esa música nacional que concierne a nuestro país. Vamos a ver quién nos ha visitado esta semana en nuestra set. Semana Medio Pasaje te trae las últimas novedades de la música nacional. Es por eso que te contamos que este 10 de diciembre el Centro de Convenciones Festiva será testigo de un nuevo festival que sin dudas dará que hablar. Se trata del Solaris Festival, donde participarán distintas bandas de la escena local que últimamente vienen sonando con mucha fuerza. Turista, Olaya Sound System, Canaco y El Tigre, Laguna Pai, La Renken, La Mente y Los Mirlos son las bandas que encabezan el flyer de quienes se presentarán ese día, el cual promete ser un estupendo evento para todos los amantes de la nueva música peruana que viene sonando con fuerza. Es este 10 de diciembre. Las entradas las puedes adquirir en los módulos de tu entrada a precios muy cómodos. No dejes pasar la oportunidad de gozar del Solaris Festival, un concierto para todos los gustos. Dime como quieras que te escuche, no. Otro de los eventos que se viene para esta semana es el que se realizará en el Centro de Convenciones Barranco, donde distintas bandas peruanas de rock, ska y cumbia se juntarán para rendir un gran concierto en un festival donde los fondos que se consigan irán para ayudar a las personas de Cantagallo. El Florece Canta Gallo contará con bandas como Sabor y Control, La Sarita, Barrio Calavera, La Mente, Difonía, Diazepam, Laguna Pai, entre otras, quienes estarán en el escenario para cautivar a más de uno dispuesto a escuchar lo mejor que suena de la escena nacional. Definitivamente será un gran evento, pues además de música en vivo, también habrá ferias artesanales y gastronómicas. Así que la diversión está asegurada. Las entradas las puedes adquirir vía online en la página de Joinus. No te pierdas esta oportunidad para vivir la música peruana y ayudar a los más necesitados con Florece Canta Gallo. Dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida. Y terminamos esta secuencia de música nacional con una gran noticia que ya se confirmó en esta semana para el próximo año. Y es que el 25 de febrero la salsa se pone de pie en la playa Punta Hermosa, donde se realizará un concierto a cargo de Víctor Manuel junto a Jerry Rivera. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo. No se sabe cuándo se pondrá a la venta las entradas para este gran evento, ya se conoce quiénes acompañarán a dos artistas, y no es nada más ni nada menos que el grupo salsero Zaperoco, quienes cada día son más sonados. ¿Cómo llora, presidente?
Así que ya lo sabes, pasajero. Anda juntando tu dinero que el próximo año arranca con todo con este gran concierto donde podremos gozar nuevamente al gran Jerry Rivera en el escenario junto a Víctor Manuel. No me mientas, yo te vi ayer. Bueno chicos, ha llegado el momento de despedirnos. Y como siempre, no se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Facebook y YouTube como Medio Pasaje y en nuestra cuenta de Twitter como @mp-atvmás. Queremos mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos siguen en nuestras redes sociales. Ya lo saben, nos pueden ver todos los fines de semana a la 1 de la tarde aquí en ATVMás. Nos vemos la próxima semana, chicos. ¡Chao! ¿Cuál es? Hola, ¿qué tal, pasajeras? Bienvenidos a su programa favorito de todos los fines de semana, Medio Pasaje. Bienvenidos a su programa de favoritos. En nuestra secuencia. Popcorn tiene. ¿Qué pasó? No te puedes perder. Nuestra secuencia, medio tiempo. Vimos quién vino y quién no. Hablando del internet, en el cual es una red.